steering a little further now. Estamos ahí todos ahí como... Hey, Pablo, mientras... empieza. Pablo empieza. Tienes que ver todo, tío. Bien, están guapísimos. Cuando es, tío. En el campeonato, excepto la primera de 1964. Esta... Incluso te están contando la historia de todo, Pablo. Si te si escuchas, te cuentan la historia del pavo. Y todo. Hoy hay un juego más si cabe, con 25 puntos disponibles para quien gane y una ventaja crucial en la lucha por el campeonato. Vamos. Es una de las vueltas más cortas. Papá, vete un momento a fotos. Más a la derecha y solo 3 a la izquierda para un circuito de alto. No, tío. Quería ver una de aquí. Sí. Estaba por ahí. Este es de la harina, que lo quiero ver. Izquierda que se adentra en la zona de frenado 3. Pablo, la clasificación. A ver cómo han quedado la gente. Y Gutiérrez completa la primera línea. En el resto de la parrilla vemos Albon, Verstappen, Pierre Gasly y Hamilton. Sainz, Pérez y Lando Norris. Kevin Magnussen y George Russell. Schumacher, Aitken. Madre mía, bien, hemos mandado un vídeo que no viene nada con lo de Ford, con lo de la esta, pero es de algo. Pero si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos. Vale. Tío, que me acuerdo esto, bro, con mis amigos de cuarto día. Vuelta de formación y empieza la carrera, Pablo. Vamos para allá. Yo con mis amigos, este era yo, este era Samu y este era Víctor. Vuelta de calentamiento, ¿no? Sí. Asegúrate de calentar los neumáticos y los frenos. Empieza segundo. Sí. ¿Hamilton dónde está, macho? No sé, creo que sexto. Yo creo que te va a pasar Verstappen, ya verás tú. Yo vas a quedar cuarto. Vale, ahí para calentar neumáticos a tope. ¿Pero no tienes desgaste de neumáticos puestos ni nada? Sí, está todo, mira el desgaste, ahí está. Ah, vale. Espérate, ahí. ¿Y golpes también? ¿Daños? Sí, lo tengo además en simulación. O sea, ¿lo sí, lo tengo completo, todo. Es donde mejor se juega, sí, ¿eh? Y gasto de combustible. Y gasto de combustible, ¿eh? También. Y gasto de combustible. Voy a hacer pis. Pero si el Abel va segundo. Voy a dejarle espacio para calentar neumáticos a tope. Y ahora vuelvo. Pues que empiece. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero de salida parada, ¿no? Sí. Ah. ¿Tú te colocas o el coche se coloca automáticamente? Se coloca... pues solo, sí. O sea, ya no estoy tocando ahora. Oriol, vale, ¿y te necesito... vas a jugar en Minecraft? Sí, ahora, déjalo, no puedes hablar ahora, déjale. Vamos a verlo, ven. Imagínate estar viendo el Fórmula 1. Vamos a subir el volumen. Vamos a subir el volumen aquí. Es que solo le quiero preguntar eso. Ya, pero no, espérate. ¡Ah, que estás en la carrera, yo! Calla, déjale. Ven aquí, Pablo. Hostia, pues soy el segundo, ¡Oh, Dios! Ya. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, Dios! Bueno, Pablo. ¡Lul!
primero Gutiérrez. Yoski Biat. Eso me va a callar. Le tienes pegado en el culo, ¿eh? Ya, ya. Y al tercero le tienes, bueno, a un segundo. Vale, tienes pegado el culo. Mejor vuelta. Pongo 10, qué poco. ¿Tienes la oxidía? Ya te se dejó un poco de aire. No, pero se pega ahora. Yo no miro por los retrovisores. Así yo si quería que está haciendo. ¿Para qué sirve lo de mezcla, frenada, delantera y todo eso? ¿Verdad, hijo? ¿Para qué sirve lo de mezcla, frenada? Pues para preparar el coche. Pues si Giorgio sabe hacer todo eso. Me vas aprendiendo poco a poco. No, pero que Giorgio sabe hacer todo eso. Bueno, poco a poco va aprendiendo. ¿Es RPM? ¿Es RPM? ¡Oh! A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. ¿Qué es? Las revoluciones. Las revoluciones del coche. Vale, despejando. Lo rápido que va el motor. Te la estás jugando ahí, no te la juegues. Joder, son dos pares, ¿eh? Verstappen se ha puesto por el segundo, ¿eh? Ha quedado ya aquí, diante, encima, ¿eh? Verstappen va pisando fuerte, ¿eh? El caraculo ese. ¿Caraculo por qué? El caraculo. ¿De verdad? ¡Uy! Kvyat se ha puesto cuarto, no lo veo. Se metieron demasiado las manos. Estoy demasiado nervioso. Vale, no pasa nada. Yo te veo. Respira, tío. Tío, que al Kvyat le sacas ya un segundo y 250 milésimos. Él está pensando por tu tercero y algo en segundo. Bueno. Guau, el bueno está metiendo fuerte también. En algunas partes del circuito te pillan. Te alejas en la primera parte y en la segunda te cogen. Sí, en la primera curva siempre te cogen más esto. Aquí te pillan el rebujo. Ahí va, ahí viene el Spalpe. Albon. Va a adelantar. Albon. Papá, Verstappen no, Albon. Así, Albon. Hablamos de Kvyat, que va. Y Gasly también. ¿Quién es el último? Vale, sí. Aquí ya le sacas un minuto.
Uf. Le sacan 13 Una carrera de Fórmula 1, una 1050. Sí, hombre. Mucho tiempo. Mucho. Mierda, no pasa. Bueno, no pasa nada. ¿Joder, te ha salido el circuito o qué? No, 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 no pasa nada. Por lo que veo que el coche este frena que te cagas de bien, ¿no? Sí. Pensándolo bien. A 60 km por hora vamos, a 60 km por hora vamos a una, en una carretera, ¿no? En una carretera, en una autopista vamos a 60 km por hora y el Fórmula 1 cuando frena se pone a 60 km por hora. Dios. Y a 100 kilómetros vamos por la... Que tiene el dedito con callo ya. ¡Ay! Me voy a callar. Me voy a callar. Primero Gutiérrez. Ah, vale, ya se lo he quedado. ¡Buah! ¡Buah! Te va a pasar otro. Te la está jugando, Oñón. Bandera amarilla. ¡Kvyat segundo! ¡Kvyat segundo! Safety car, boxes. ¿Quién está pegado leche? No, me paso por estar. No. Albon se ha pegado leche, Albon. Ha sido Albon. Hombre, Albon. Box. Ha sido Albon. Dale, Ricardo descalificado. Schumacher descalificado. ¿No? ¿Quién? Dos descalificados. ¿Quién? ¿Quién es? No sé, espérate, que estoy concentrado. Reduce el ritmo para conseguir requerido, no sé qué. Creo que han sido Schumacher y Albon. Mira, yo. Vale, boxes. Uf, momento de Dios. ¿Quién ha sido Schumacher? ¿Schumacher y quién más? No sé. Espérate. Magnussen 5 segundos de sanción. Madre de Dios. Oye, ¿por qué tienes que entrar en boxes? Porque para cambiar neumáticos. Ah, vale. Bien, salgo primero. Magnussen segundo. Madre de mi vida, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está el coche de seguridad? ¡Hostia! ¡Segundo Kvyat! Gasly cuarto. Y Verstappen tercero. ¡Y Hamilton se ha puesto quinto! Polo adelante, eres el líder. Sigue al coche de seguridad. Voy a calentar neumáticos. ¡Madre mía! ¡Vaya carrera me está saliendo! Ahora que se puede estar un poco más relajado. ¡Cuidado con Hamilton! Oye, ¿cuántas vueltas? ¿18? Faltan 10. Llevamos 8. Solo digo que Hamilton se ha puesto quinto. Cuidado con él. Ricciardo fuera. ¿Qué pasa si le chocas? Ricciardo descalificado también. Pero bueno. ¿Quién? Tres descalificados. No, ah, no, dos. Vale, nada. Ricciardo. Los dos McLaren fuera. Orio, ¿qué vas a hecho lo de la safety car? Me ponen penalización. Voy a intentar no gastarlo. Así caliento un poco. Se asusta, bueno, Oriol. ¿Se nota en la máquina si calientas o no calientas? Sí, en el agarre sí. Mira, todos ahí, vamos. En el safety car de testar como de chavales, tengo una banda de Fórmula 1 siguiéndome detrás de mi culo. Hacer mi caso es mato. Han abandonado cuatro. Sí. Cuatro pilotos han abandonado, ¿eh? Cuatro pilotos. Madre mía. Vale, ya sé quiénes son.
el tío ese que empezaba por la V, que no me acuerdo de su nombre. Schumacher, Ricardo, y el otro no me acuerdo. ¿Cuál es el safety car? No sé, pues cuando quitan el coche, los coches que hay ahí reventados. No te agradará mucho ya, ¿eh? Es en esta o en la siguiente vuelta, ya verás. Voy a meterle un poco de presión. Vamos, vamos, dale, 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 dale. Que se me enfrían los neumáticos. Vale, se ven esta vuelta. Vale, tengo que dejarle espacio, ¿eh? Vale, entre el safety car debes estar ahí como... Vale, todo el mundo tranquilo, por favor, que necesito calma, que me está temblando todo, que aquí la he salido un poco jodida. Pero esto es gente online. Vale, venga, tranquilos todos. Orión, pero esto es gente online. No. Es la máquina, que es mucho más difícil y peor. Venga, tírale. Ya, espérate, estoy esperando a ver si me... Ahí, vale, les voy a meter un sustico. Para calentar los neumáticos a máximo, que si no, no puedo. Joder, Orión, me estoy... En mi cabeza, ¿cómo estará Orión mientras juega Fórmula 1? Temblando, o sea... Ahora mismo, ¿cómo estás? Temblando. Ahí va. Les he pillado bien. Vámonos. Vale, despejado. Ahí pegaditos, ¿eh? No se habla de Kvyat, que Kvyat va segundo. ¿Cuántas vueltas te faltan? 8 le faltan. Son 18 vueltas. Todo el mundo, ¿a que sí, tío? Objetivo de combustible más 1. Mezcla superior disponible. ¡A boxe! Orión. Mira, hay un coche chocado ahí, mira. Hay un coche chocado. Orión. Oye, le mando el reto a Simis. ¿Cuál? La harina. Vale. ¿Eh? Vale. ¿Pero por qué le llamas Simwiz? ¡Es Simwiz! No, Simwiz. ¿Simwiz? ¡Simwiz! No, ajá. No, Simwiz. ¿Cómo? Al Sima y Justin Wizard. ¿Y no? ¿Cuándo? Sí. Insta Snipe. Parezco un abuelo. Mira qué bonito. Un abuelo. ¡Ostras! No, 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 está bien, está bien. Mira, vuelta rápida. No sé. Papá, ¿qué pasa si el RPM baja? Ay, el Serpe se detendrá dentro de 5 minutos. No. Bueno, ahora te hago uno, no pasa nada. Y vemos el final. Lo paras y ya está. Vale, ahora lo paro, mira. Espérate. Papi, ¿qué pasa si el RPM está en 900? Vale. ¿Qué pasa si el RPM está en 900?
Vale. Muy bien, Pablo, muy bien. Me gusta lo que estoy viendo. Ay, Dios mío. Qué cara. A lo mejor le doy mi cara. ¡Orión! ¡Buah! Te estás ganando segundos, ¿eh? Si tienes Arquidiat más lejos que yo, que sé. En esta vuelta Arquidiat no sé qué pasa, pero te gana tiempo. ¿Qué dices? Estoy ganando yo ahora. Sí, pero Arquidiat te gana tú. No, he hecho el sexto más rápido. Dice, bueno, voy a decir a mi madre a ver si también tengo a torno. Sobre el coche de detrás, le sacas 5 décimas por vuelta. Le has dicho hecho ahora, bro. ¿Cuántas carreras has ganado tú en el mundial ya? Esta va a ser mi quinta. ¿De cuántas? De 11. Ah, bueno. Bueno, todavía no cantes victoria. A lo mejor explota el motor. Pues lo tengo nuevo, como explote ya, vamos, yo no sé qué hago. Dios, por Dios, el Orión me ha hecho hacer un reto de lo que yo he hecho, de lo de esto. Oye, tú también tienes que hacer un reto, ¿eh? Uf. La que te ha mandado Pablo, luego lo ves, cuando termines. Vale, ostras, madre mía. Orión, ¿tú no vas a hacer? No sé, es que tengo que hacer el reto. Espera, ahora te hablo. Se está nublando esto, Yo no sé yo si va a llover, Sí, se está nublando, tío. El Orión me ha dicho que a lo mejor no va a hacer. Epa. Cuidado, tío, que te haces un trompo rápido, Joder, me ha quitado un segundo, macho, el puto Kibia. No, hay ganas, mucho tiempo, Te ganan en la segunda mitad, a partir de aquí es cuando se acercan mucho. Pero en la primera parte te... Pues que le sacas 2 segundos ya. Al segundo. 2-4. 2-4, estás en 2-4. Se me está acercando, Se me está acercando un montón. En esta zona se te acerca. Pero luego en la ulti, en la primera parte, le adelantas. Aquí ya le fundes. 2-2. Se te acerca 2 segundos. Se me está acercando, Uf. Sí, tiene como más puntas. No te creas. Pues me quedan 2 vueltas. Se me está acercando mucho, No me gusta. A dos. Vale, bien. A 2-3. Bueno. Ha perdido. Bien. Ay, Dios mío, esto está quedando está. Y el tercero a 2-6. Están muy cerca, Sí. Tengo que pillar. Sobre todo en las frenadas. Vale, bien. Le estoy ganando, verdad, vale. Yo creo que habría sido algo por DRS o algo así. No pasa nada. Vale. 2-7, 2-8. Vale, no pasa nada. Buah, se ha sobrado. Yo si fuera tú ni arriesgado, o sea, te las puedes ir más relajado un poquito. Me está cogiendo otra vez tiempo, es que no me fío yo de esto ni de coña. Segunda, bueno. Nos quedan 2 vueltas de combustible. Me refiero a que puedes asegurarte las cosas, que no tienes que ir tan al límite. No pasa nada.
Estás a 3 segundos para. Y te queda vuelta y media. Ay, nada, nada, nada. Ya me asusto por cualquier cosa, ya. Última vuelta. Última. Han adelantado a Hamilton. Han adelantado a Hamilton. Ah, no. Sí. Ocon. Ah, no, han adelantado a Gasly. Vale, vale. Última vuelta. Vamos, 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 vamos. Por favor, Abel. No falles. Orino, a lo mejor él sí va a hacer el reto, ¿eh? Uy, va. Vale, vale, vale. Hasta 3 segundos, ¿eh? Va sobrado ya. Por si acaso. Verstappen adelanta a Kvyat, ¿eh? Verstappen adelantó a Kvyat. Verstappen segundo ahora. Sí. Y viene fuerte, ¿eh? Nah, ya no llega. Ahora le cojo tiempo, ya verás. Mira, ahí ya está. ¡Bien! ¡Vamos! 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 Primero. Sí, bueno, sí. Vamos a silbar, pero bueno, al menos sigo. Dios. Nada, carrera casi perfecta. Nada, nada. Está tirada ya. Qué bueno, tío. Oye, ¿me haces el reto? Ahora miro. Oh, Dios, estoy muy cansado. Que vuelva a la tierra. ¡Epa! El coche de seguridad ha cambiado totalmente la carrera, ¿verdad? Es difícil predecir exactamente lo que hubiera pasado sin él, pero no cabe duda de que ha sido una bajada materializando una buena... He escrito como 3 veces Xdema. ¡Qué uniforme tienen puesto, eh! Los 3 pilotos que se dirigen al podio. ¡A la celebración! ¡Mola, eh! ¡Vamos! Ahí con el champán. ¿Te has puesto bigotillo, tío? Ya me he puesto ahí barbilla. Ahora, para ti, Pablo, te lo dedico. ¡Vamos! ¡Gracias! Vamos, tío. ¡Buah! Qué bueno, tío. Ahora, nivel 15 ya. Me regalaron un casco, ahora. ¿De qué? Me han regalado un casco, mira, ahí está. ¡Ay, qué guapo! A ver cómo queda la clasificación. No, repite. ¡Segundo todavía! ¡Ay, es que se ha comido una carrera! Pasemos a elegir al piloto del día. ¡Ay, Dios! Es difícil de decir, pero me decanto por Esteban Ocon.